dos semanas le informamos que Dylan, de apenas 6 años de edad, dormía con su abuelita en su casa de Chimalhuacán cuando una bala perdida lo hirió de gravedad. Afortunadamente, Dylan salió ya de terapia intensiva y está en recuperación, aunque el origen de la bala se desconoce todavía. Mi Dylan no es el Dylan que yo vi ahorita. Mi niño es muy alegre, es un niño hermoso. Y ahorita pues yo lo veo con mucha tristeza en sus ojitos y con sus manitas me señala que le vea todo lo que le hicieron. Luego de 11 días de permanecer en terapia intensiva tras recibir el impacto de una bala perdida en la cabeza, el pequeño Dylan se encuentra fuera de peligro. El niño de solo 6 años de edad abrió los ojos, reconoció a sus familiares, recuerda su nombre y qué le pasó, pero habla poco por una tos severa. La semana pasada el menor estaba acostado en su cama junto a su abuela cuando una bala perdida entró por el techo de lámina de su casa. Médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca en el Estado de México informaron que le retiraron la sonda de alimentación y que ahora él ya puede comer por sí solo. Me da tristeza y a la vez alegría porque pues ya está en piso, ya no, como me decían, grave pero estable, ¿no? O sea, ahorita ya está piso, ya lo podemos ver, ya está su madre con él. Y a la vez le doy gracias a Dios porque pues ya el niño se está recuperando. Los médicos no han aclarado las posibles secuelas del proyectil en la salud del menor ni cuántos días más permanecerá hospitalizado. Respecto a las investigaciones, la abuelita de Dylan informó que no ha recibido avances de la Fiscalía Mexiquense sobre los responsables. Pero realmente no sabemos si siguen las investigaciones, van a dar con estos delincuentes. Y es como siempre, queda impune todo esto. Dylan cumplirá 7 años el 4 de octubre y su familia espera que para entonces esté en casa y celebrarlo como había planeado antes de la tragedia. Desde el Estado de México, para Milenio Noticias, Zuleima García.